Fake, broma, traidor y montaje fueron algunas respuestas de los indignados hinchas de Alianza Lima que reaccionaron ante una foto de Paolo Guerrero vestido con la camiseta de Universitario que circula en las redes sociales. La imagen que muestra al delantero en sus inicios fue publicada por la banda de Odriozola, una cuenta de fanáticos cremas. Hace varios años, dice el encabezado de las dos fotografías que generaron revuelo, ya que el depredador siempre fue claro al confesar que es hincha a muerte de los blanquiazules. Nadie duda de su amor por el club victoriano. No solo se formó ahí, sino que su fanatismo nació a raíz de que José Caico, González Ganosa y el hermano fallecido de su mamá, Petronila, se hizo ídolo en el arco de los íntimos. Sin embargo, la imagen tiene una gran historia detrás. Fue tomada en tiempos en que Paolo jugaba en las divisiones inferiores de Alianza, pero acostumbraba a aceptar invitaciones de todo tipo. Aquella vez, vistió a un campeonato organizado por la Policía Nacional del Perú, y no le quedó otra que ponerse la indumentaria de la U, que le dieron para participar en el torneo. Aunque en un inicio Guerrero no quiso vestirse de crema, el que lo convenció fue José Carlos Segarra, el popular Chino Taque. Su gran amigo de la infancia es seguidor de la U, e incluso le pidió también que asistiera a otras actividades que organizaba para ayudar a los pequeños fanáticos cremas. Antes de continuar, ¿te gustaría saber quién es el ex mediocampista de River Plate que interesa a Alianza Lima luego de que se cayera la negociación con Raciel García? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Los merengues han sabido utilizar la polémica imagen para calentar las redes sociales y poner en tela de juicio el verdadero hinchaje del depredador. Sin embargo, son pocos los que creen verdaderamente que el delantero pueda tener alguna afinidad con Universitario, aunque no faltó quien apuntó que la camiseta crema le queda bien. No veo nada de malo, Lolo Fernández también lo hizo, comentó un blanquiazul, además de señalar que uno de sus grandes sueños como futbolista es retirarse en Alianza Lima, el depredador siempre estuvo presente en todos los partidos del hincha blanquiazul, que tradicionalmente se realizan en diciembre. Pese a formarse en las canteras de Matute, Paolo jamás pudo disputar un encuentro oficial con el primer equipo victoriano, pues en el 2002 se marchó a Alemania para firmar por el Bayern Múnich. Después de jugar también por el Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre, los íntimos siguen esperando que el goleador cumpla su promesa de retirarse en el club. Con 37 años el delantero adelantó que todavía desea jugar al menos dos temporadas más. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que Paolo Guerrero se haya vestido con el uniforme de Universitario pese a decir siempre que es hincha muerte de Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas cuál es el nuevo negocio en el que está incursionando Pedro Galese en Estados Unidos y que le permitirá ganar miles de dólares para asegurar el futuro de su familia. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.